Uh, we are in series titled paper to person. Estamos en esta serie titulada Papel a Persona. Jesús no solamente es una historia que leemos en papel, but a that we can pero es una persona que podemos encontrar. And we are at the New y estamos mirando el Nuevo Testamento. At the estamos viendo los Evangelios. Uh, had with Jesus. Encuentros que personas tuvieron con Jesús. At those moments, estamos mirando esos momentos. Conversations, esas conversaciones, and those miracles. y esos milagros, because we believe that God is a God of miracles. Porque creemos que Dios es un Dios de milagros. Psalm 77 says it this way. Salmo 77 lo dice de esta manera. You are the God of miracles and wonders. You still demonstrate your awesome power. Tú eres el Dios de los milagros y maravillas. Y tú tú muestras tu grandioso poder Me encanta como estas dos frases son de tiempo presente You are And you still demonstrate your awesome power. Tu muestras tu grandioso poder. And, and uh, the truth is that we serve a God that does miracles even today. And He wants to do a miracle in your life. Y él hacer un milagro en tu vida. But the problem is that while we're waiting for the miracle, Pero el es que mientras estamos esperando un milagro, we are in the middle of this tension. Estamos en medio de esa tension in the middle of this struggle. En medio de esta lucha. At one moment we can have faith. Un momento podemos tener fe. And the next moment we have doubt. Y el próximo momento tenemos duda. God, I know you can do this. Dios, yo sé que tú puedes hacer esto. But I'm not sure if you will do it. Pero no estoy seguro si lo harás. We find a father in the New Testament. Encontramos a un padre en el Nuevo Testamento. Who approaches Jesus because he's in the middle of that same struggle. Que se acerca a Jesús porque él está en medio de esa misma lucha. Mark chapter 9 Marcos capítulo 9. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. Y el leche espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Somos inmediatamente introducidos. y Puedes escribir esto. A un padre con una necesidad. Yo no sé si tú tienes una necesidad hoy. Pero lo que sí sé es que eventualmente llegaremos a un lugar en nuestras vidas que vamos a tener una necesidad. Y puede que se, vea, se te vea diferente a ti que a mí Puede ser física Puede ser emocional Puede ser financiera Puede ser relacional But there's a father with the need. Pero aquí hay un Padre con una necesidad Verse 18. El verso 18 I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Así que les pedía a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. See, up to this point, the disciples—they've been doing good. Ves, they, hasta este punto, los discípulos han estado haciendo las cosas bien. They—they've prayed and people have gotten healed. Han orado y las personas han sido sanadas. They took authority in Jesus' name and they did miracles. Tomaron autoridad en el nombre de Jesús y hicieron milagros. So they're proud of themselves. Así que en ese momento ellos están orgullosos de sí mismos. Ellos miraban a un hombre que estaba poseído. Y decían, ok, ¿a quién le toca? Santiago es tu turno. Ok, yo voy. Demonios al fuera. En el nombre de Jesús. Y los demonios se iban. Están caminando y miraban a alguien que necesitaba sanidad. ok a quien le toca Juan es tu turno right, it's my turn. ok es mi turno Be healed in Jesus name. se sano en el nombre de Jesús and they were healed. y ellos eran sanados so this father hears about the disciples reputation, así que este padre escucha de la reputación de estos hombres and, and he knows that they can do something. y él sabe que ellos pueden hacer algo and, and the, the father comes with his son, y el padre viene con su hijo and the disciples, so proud of themselves. y los discípulos están tan orgullosos de sí mismos. Se están mirando el uno al otro diciendo vamos a hacer lo mismo que siempre hemos hecho. And they pray, y ellos oran and nothing happens. y nada sucede.

so come on let's pray but nothing is happening to the son Pero nada está pasándole al hijo this father tells jesus este padre le dice a jesus i brought you my son yo te traje a mi hijo but it didn't work Pero no funcionó here's the next thing a father who brings his need around jesus but not to jesus un padre que trae su necesidad alrededor de jesus pero no a jesus He didn't bring his son to Jesus. Él no le trajo su hijo a Jesús. He brought it to the disciples. Él se lo trajo a los discípulos. Now he's just informing Jesus. Ahora Él solamente le está informando a Jesús. Is it possible es posible that sometimes we think we brought something to God, que a veces nosotros pensamos que le traemos algo a Dios. But we didn't really bring it to God. Pero en realidad no se lo trajimos a Dios. We just brought it to church. Solamente lo trajimos a la iglesia. Is it possible ¿Será posible? that sometimes we think we prayed about something, but we really didn't pray? But in no we just worried about it and then called it prayer. Solamente nos preocupamos por ello y lo llamamos oración. Is it possible es that we say that we brought something to God, de que de que le trajimos algo a Dios. but we really didn't bring it to God? Pero en realidad, no se lo a Dios. We just told seven people about it. Solamente le dijimos a siete personas sobre ellos. Y cuando ellos no pudieron ayudarnos, nosotros asumimos que Dios no podía ayudarnos. This father brings his son to the disciples. Este padre le trae su hijo a los discípulos. And in, uh, verse 19, y en el verso 19. Jesús les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo tendré que estar con ustedes? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Hasta cuando ten tendré que soportarlos? Traiganme al muchacho. Traíganme al muchacho. Porque yo estoy a punto de mostrarles el poder que yo tengo. Bring the thing you're struggling with to me. Tráigame aquello con lo que estás luchando a mí. Bring your issue. Tráeme tu problema. Bring your prayer. Tráeme tu oración. Bring your need. Tráeme tu necesidad. Bring it to me. Tráemelo a mí. Don't bring it to religion. No lo traigas a la religión. Don't bring it just to church. No lo traigas solamente a la iglesia. Don't bring it just to Friend, no lo traiga solamente a un amigo. You gotta bring it to Jesus. Tú tienes que traerlo a Jesús. Said, Jesús dijo: Traigan el muchacho a mí. Y el verso continúa. Así so que trajeron. Así que se lo trajeron. Pero mira lo que dice el Padre. Anything, Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si tú puedes hacer algo. Y aquí está lo próximo. Un Padre que está luchando con su oración. ¿Puedes escuchar la derrota en su voz? If you can do anything, si tú puedes hacer algo, please, Jesus, por favor Jesús, just do something. Solamente haz algo. I know you can do it, Yo sé que tú puedes hacerlo, pero la pregunta no es si tú puedes hacerlo. The question is, will you do it for me? La pregunta es, ¿lo harás por mí? See, in this chapter, in Mark chapter 9, Ves en este capítulo en Marcos capítulo 9. Right before this moment. Justo antes de este momento. We read what is called the transfiguration of Jesus. Leemos lo que es llamado la transfiguración de Jesús. Jesus went up to this mountain, Jesús subió a esta montaña. Y su ropa se volvió más blanca como nadie en el mundo podría blanquearla. Y la voz de Dios el Padre. Said and spoke, "This is my son, whom I love." Dijo y habló, diciendo, "Este es mi hijo a quien yo amo." Listen to him. Escúchenlo a él. Jesus, in this moment, Jesús en este momento, is at the top of this mountain. Está encima de esta montaña. Shining with all of his glory. Él está brillando con toda su gloria. And as he's on this mountain, y mientras él está en esta montaña, there's a problem down below. Hay un problema abajo. And when Jesus comes down the mountain. y cuando jesús baja de la montaña He finds that the have no faith. él encuentra que los discípulos no tienen fe He comes down to find a huge mess. él baja a encontrar un gran desorden a in need. hay un padre con una necesidad there's a, there's a boy who needs y hay un muchacho que necesita atención the be able to help, los discípulos están supuestos a poder ayudar but they're not really doing anything. pero en realidad no están haciendo nada the crowd is going crazy. La multitud se está volviendo loca. There is chaos. Hay un caos. Jesus comes down the mountain. Jesús baja de la montaña. And he finds a mess. Y encuentra un desorden. Pero estoy tan agradecido que mientras yo estoy en el valle. Jesus is on the Jesús está en la cima de la montaña. Above my situation. Sobre mi situación. Higher than my situation. Más alto de mi situación. See, is why David said, ves por this eso es que David dijo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi ayuda viene de alguien que es más alto que yo. Que es más fuerte que yo. Que es más grande que yo. Mi ayuda viene de Jehová. Did not stay on the mountaintop. Pero Él no se quedó en la cima de la montaña. He came down to meet él bajó para, su, para ayudar una necesidad. On the mountaintop. En, en, la, en la cima de la montaña. God the Father is saying, Dios el Padre está diciendo. This is my son este es mi hijo. I love. A quien yo amo. Hear him. Escúchenlo. But down in the valley, Pero ahí abajo en el valle we also have another father, también tenemos a otro padre. And he's saying, y Él está diciendo: This is my son Este es mi hijo whom I love. a quien yo amo. Heal him Sánalo. If you can. Si tú puedes. If you can. Si puedes. Can, can you, can you do that thing, Jesus, ¿Puedes hacer esa cosa, Jesús? To heal my son? De sanar a mi hijo. Porque no sé. What to do anymore? Yo no sé qué hacer. Heal him. Sánalo. If you can. Si and I love the response Jesus has. Me la que tiene Verse 23. Verso 23. If you can, Jesus said. ¿Cómo que si puedo? Everything is possible for the one who believes. Posible, si you want me to do anything? ¿Tú quieres que yo haga cualquier cosa? I'm just not going to do anything. No voy a hacer lo que sea. I'm not just going to do something. No solamente voy a hacer algo. I'm going to do everything you need me to do. Voy a hacer todo lo que tú necesitas que yo haga. We don't get the name of the father. No nos dan el nombre del padre. And we don't get the father's past. Y no nos dicen el pasado del padre. Because it does not matter what your name is or your past. Porque tu nombre y tu pasado no importa. Because what matters is lo que es that everything is possible if you believe. Verse 24. Immediately the boy's father exclaimed, I do believe, but help me overcome. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y aquí está lo próximo. Encontramos a un Padre ahogándose en su duda. Es un Padre que se está ahogando en su duda. Sí creo. But can you help me this pero puedes ayudarme a superar esta incredulidad. Me pregunto cuántos de nosotros nos hemos encontrado en este lugar. God, I, I do Dios sí creo. Honest, pero si soy honesto, I got this doubt in me. Tengo esta duda en mí. Tengo esta incredulidad en mí. Y no sé cómo sacarla. You see, in this passage, este pasaje, I believe we find three specific reasons. Yo creo que encontramos tres three causes tres causas, of the doubt in this father. De la duda que tenía este padre. The first cause of doubt la primera causa de duda, that we find in this story. Que en esta historia. Number one uno, I tried and it didn't work. Lo intenté y no funcionó. Jesús, te traje a mi hijo. He's been with él, él ha estado lidiando con algo. I, and I don't know what to do. Y no sé qué hacer. I asked your to help, but they Yo le pedí a tus discípulos que ayudaran, pero no pudieron. And I did what you said we do. Y hice lo que tú dijiste que debería de hacer. But it didn't work. Pero no funcionó. And now this doubt is entering my life. Y ahora esta duda está entrando en mi vida. And I don't know how to stop it. Y no sé cómo detenerla. I prayed. Yo oré. I served. Yo serví. I gave. Yo di. I believed. Yo creí. And it didn't work. Y no funcionó. I saw that it worked for them, Yo vi que funcionó para ellos. But it seems like it doesn't work for me. Pero parece que no funciona para mí. But just because you don't see the miracle yet, Pero solamente porque aún tú no ves el milagro. No significa que el milagro no está de camino. But this father says, este padre dice: I tried and it didn't work. Lo intenté y no funcionó. The second cause of doubt, La segunda causa de duda. Número dos. I believe like those around me. Es creo como que están a mi you see, Jesus said. Ves, Jesús dijo. You unbelieving generation. He did not say, "Hey, you unbelieving father." No you hey, You're the only one here that doesn't believe. Tú eres el único aquí que no cree. Come on, Dad, have more faith. Vamos, papá, ten más fe. No, no, he said, "You unbelieving generation." No, él dijo, generación incrédula. Which means que significa this father has surrounded himself with people with doubts. De que este padre se había rodeado con personas de duda. Él se había rodeado de incrédulos. Because the people you surround yourself with, porque las personas con las cuales tú te rodeas, Siempre van a impactar el nivel de tu fe. They're, e they're either fueling your faith o ellos están llenando tu fe, o están alimentando tu duda. And if you are around people who are overflowing with faith, y si tú estás lleno de, rodeado de personas que están llenas de fe. Que están caminando por fe. Personas llenas del espíritu. ¿Sabes lo que comienza a suceder? Tú comienzas a sentirte de la misma manera. Tú comienzas a hablar como fe. Tú comienzas a caminar en fe. Porque la fe es contagiosa. Tú vas a comenzar a pensar diferente. Tú vas a comenzar a pensar diferente. Vas a comenzar a hablar diferente. Dios puede y lo hará. He's a God. Él es un Dios que obra milagros. And he's not done with my life. Y él no ha terminado con mi vida. I'm talking in faith. Yo estoy hablando en fe. But if you get around people Pero si tú te rodeas de personas no faith. que no tienen fe. People with negativity. People with Las personas llenas de negatividad. People with bitterness. Las personas llenas de amargura. people with doubt. Las personas con duda Don't be surprised No te sorprendas When doubt begins to creep into your life Cuando la duda comienza a meterse a tu vida See in Mark chapter 5 Ves en Marcos capítulo 5 We find another desperate father Encontramos a otro padre desesperado who's asking Jesus to heal his daughter Que le está pidiendo a Jesús que sane a su hija And it seems like Jesus is late to the to the house Y parece que Jesús ha llegado tarde a la casa because the daughter is now dead Porque la hija ahora está muerta. And Jesus says, y Jesús dice, She's not dead. ella no está muerta, She's only solamente está durmiendo. She's not dead. Ella no está muerta, She's only solamente está durmiendo. I know you see the end, yo sé que tú ves el final but I see something different. pero yo veo algo diferente I, I know you see one thing, yo sé que tú ves una cosa but I see something different. pero yo veo algo diferente I know they said this, yo sé que ellos dijeron esto but I'm saying this. pero yo estoy diciendo esto A and I have the final word. y yo tengo la palabra final She's not dead. ella no está muerta She's only asleep. ella solamente está durmiendo y you no know happens y sabes lo que sucede? The crowd around the house, la multitud alrededor de la casa. They all start laughing. Ellos comienzan a reírse. And I love what Jesus does next. Y me encanta lo que Jesús hace después: Él saca a todos. We always think that Jesus is like kind and nice. Siempre que Jesús es amable y bueno. Imagine being kicked out of the house by Jesus. Que Jesús te saque de una casa. That's not a good day. <laughs> he gets everyone out. Saca a todos de la casa. Except the father, except the daughter's parents. And he leaves the disciples in the house as well. Y deja a los discípulos también ahí. He, he, don't you see what he's trying to show us ¿ves lo que él está tratando de mostrarnos? I'm trying to get the doubters out. Estoy tratando de sacar a los incrédulos. Estoy tratando de sacar a los incrédulos de este lugar. Porque yo necesito que esta casa esté llena de fe. I, I right yo necesito a las personas correctas en este hogar. People that believe that God can do the impossible. Las personas que creen que Dios puede hacer lo imposible. Y yo no sé acerca de ti. But I want the right people in my corner. Pero yo... Quiero a las personas correctas en mi esquina. Las personas que están rebosando de fe. Porque la fe es contagiosa. Así que ten cuidado. Who you allow to speak into your life. A quien tú le permites que hable en tu vida. Who you allow into your home. A quien tú permites que entre en tu hogar. A quien tú permites que le hable a tu situación. Déjame decirlo de esa manera. Now everyone is healthy enough to have a front row seat in your life. No todos están lo suficientemente saludable como para tener un asiento de primera fila en tu vida. I'm not saying they can't be in your life. Yo no estoy diciendo que ellos no pueden estar en tu vida. But what I am Pero lo que sí estoy diciendo es que ellos no deben ser las personas quien influyen la dirección de tu vida. I'm not saying they can't be in your life. No estoy diciendo que no pueden estar en tu vida. But what is you be Pero lo que estoy diciendo es que tienes que tener cuidado. Who you open up with. A quien tú le abres tu corazón. A quien tú le compartes lo que está sucediendo en tu vida. Y algunos de ustedes tienen personas en el autobús de su vida that have no business your bus. que no tienen nada que ver ahí. See the bus represents this place of the place where you're going. Ves el autobús representa el lugar a donde tú vas. It represents direction. Representa dirección. It represents your faith journey. Representa tu jornada de fe. And there's some people in the bus of your life. Y hay algunas personas en el autobús de tu vida. Que necesitaban ser dejados hace mucho tiempo. And you're to keep them there y tú estás tratando de retenerlos ahí. Been in the bus for such a long time. Porque ellos han estado en el autobús ya por mucho tiempo. They, been there. Siempre han estado ahí. Told them tú siempre les contabas todo. But you gotta be careful Pero tienes que tener cuidado. Porque algunos de ustedes necesitan detener ese autobús hoy. And open the door y abrir la puerta. And let those people go. Y dejar a esas personas ir. I love you, Te amo. But I can't take you where I'm going. Pero no puedo llevarte a donde voy. I love you. Te amo. But I can't tell you what's happening anymore. Pero ya no puedo contarte lo que está sucediendo. Because I need people full of faith. Porque necesito a personas llenas de fe. I need people who are walking with God. Necesito a personas que están caminando con Dios. I need people who are going to be praying for me. Necesito a personas que van a estar orando por mí. Who love me. Que me aman. And want the best for me. Y quieren lo mejor para mí. I love you. Te amo. But I can't take you where I'm going. Pero no puedo llevarte a donde voy. I need people who feed my faith Necesito personas que alimenten mi fe and not my y no mi duda. Because the people around us Porque las personas que nos rodean will influence the faith within us. van a influir la fe que está dentro de nosotros. Because faith is contagious. Porque la fe es contagiosa. Here's the final thing. Y aquí está lo final. Number three. Número 3. Estoy corriendo en vacío. Estoy funcionando vacío. What causes us to doubt Lo que nos causa que dudemos. Because we're running on empty. Es porque estamos funcionando vacíos. Come on, have you ever ran out of gas? ¿Alguna vez se te ha acabado la gasolina? In the middle of 301. en medio de la 301. Come on, I'll show of hands, come on, I mean you guys Muestra de manos, here. a ver, oh, cuántos han pasado. House, okay. Personas honestas. <laughs> It's one of the worst feelings. Es una de las sensaciones más terribles. no tiene que ser en el 301, puede ser donde sea. And now you just feel embarrassed y ahora te sientes avergonzado. Now you push your car Porque ahora tienes que empujar tu carro. A la gasolinera más cercana. And it's hot y está caliente afuera. Are at you. Las personas te están mirando. Everyone's looking at you. Todos te están mirando. Down to look at you. Ellos se están deteniendo y bajando de velocidad para verte a ti. Traffic is forming. El tráfico se está formando. Y people think, ¿es an accident?

It's never happened to me before. Nunca me ha pasado a mí. You're doing something. Estás haciendo algo that you weren't designed to do. Que no estabas diseñado a hacer. You're the only one. Tú eres el único using the car. Usando el carro. The way it was not meant to be used. De una manera que no se suponía que debería ser usado. While everyone is driving, Mientras todos están manejando, you're the only one tú eres el único que está empujando. And if you're not careful, y si tú no tienes cuidado, this can the of your faith este puede volverse la imagen de tu jornada de fe. Because your faith is getting low. Porque tu fe está bajando. And the light has on. Y la luz se ha encendido. And now you run out of gas. Y ahora se te ha acabado la gasolina. And now you're With your own strength, y ahora estás con tu and you're relying on your own ability y estás confiando en tu propia you're not trusting in God anymore. Ya no estás en Dios. You're trusting in yourself. Estás en ti mismo. And you're pushing. Y tú estás because you let you've run out of gas. Se te ha acabado la gasolina. Your faith tank is empty. Tu de fe está vacío. It was full. Lleno. But now it's empty. Pero ahora está vacío. You started off your journey with great faith. Tu comenzaste tu jornada con gran fe. But now you don't have any. Pero ahora no tienes nada. So you say I I believe God can. Así que tú dices yo creo que Dios puede. But you don't believe like you used to. Pero tú no crees como solías creer antes. You had great faith before. Antes tenías gran fe. But now you're on empty. Pero ahora estás vacío. Jesus, if you can do anything. Jesús, si puedes hacer algo. Please do something. Por favor, haz algo. Because the light in my car is, is turned on. Porque la luz en mi carro se ha encendido. And I only got five miles left. Y solamente me quedan 5 millas más. I don't know how much further I can go. Yo no sé cuánto más puedo ir. If you can do anything. Si tú puedes hacer algo. If I can. Si como que si puedo. Anything is possible if you believe. Todo es posible si tú crees. I do believe, Jesus. Sí creo, Jesús. But can you help me overcome my unbelief? Pero me puedes ayudar ayudar a superar mi incredulidad. I do believe. Sí creo. But if I'm honest. Pero si soy honesto. I kind of don't. Como que no. <laughs> can you help me overcome it ¿Puedes ayudarme a superarlo? I'm so glad that Jesus does not leave this man in his doubt I'm so glad Jesus does not leave us in our doubt but he meets us in the place of our doubt Pero nos encuentra en el lugar de nuestra duda. because he wants to lead us to great faith Porque él quiere llevarnos a gran fe. and if we're going to grow in faith si what well, we need to understand the necesitamos entender quick things. Cosas Number one. Number one. Faith believes when it doesn't see. Faith believes when it doesn't see. La fe cree cuando no we need to have a type of faith Necesitamos tener una clase de fe that believes even when I don't see it. Que cree aun no lo veo. We need to move from a place of not being sure Necesitamos movernos de un lugar que no está seguro to being certain. A estar seguro. Hebrews 11 says this, Hebreos 11 dice esto, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Even though I don't see it, aunque yo no lo vea I believe God is doing something. yo creo que Dios está haciendo algo puede que no sepa cómo puede que no sepa a dónde está el milagro puede que no sepa cuándo es que va a llegar el milagro But what I do know pero lo que sí sé is that the miracle is in his hands. es que el milagro está en sus manos And his hand is on my life. y su mano está sobre mi vida And his hand is on my situation. y sus manos está sobre mi situación And his hand is upon my family. Y sus manos está sobre mi familia. And he's not done. Y él no ha terminado. He's still él aún está obrando. He's still él aún está involucrado. So I don't walk by what I see. Así que yo no camino por lo que veo. I walk by what he said. Yo camino por lo que él dijo. I don't walk based off my yo no camino basado en mis sentimientos. I walk by faith. Yo camino por fe. I walk by faith and not by sight. Yo camino por fe y no por vista. yo camino por yo estoy caminando por su espíritu. Yo quiero tener una clase de fe que cree aún cuando yo no lo veo. Y lo segundo es: número dos, faith la fe persiste cuando el progreso no es evidente. I think of the story of the Old yo pienso en la historia de Naaman en el Antiguo Testamento. El profeta, dice. Tells him that God will heal him of his leprosy. El profeta le dice de que él lo va a sanar de su lepra. But first, he needs to go to the Jordan River. Pero primero necesita ir al río Jordán. And submerge himself in the water seven times. Y sumergirse en el agua siete veces. He goes in and he dips himself once. El va y se sumerge una vez. Nothing happens. Nada sucede. Twice. Dos veces. Nothing happens. Nada sucede. He does it six times. Él lo hace seis veces. And nothing y nada sucede. It wasn't until the seventh time no fue hasta la séptima vez. When he came out of the water cuando él salió del agua, he the de que él recibió el milagro. And he was y él fue sano completamente. What would have ¿Qué hubiera sucedido if he would have stopped si él se hubiera detenido a la sexta vez? He would have died without ever being healed. Él se hubiera morido sin nunca ser sanado. See, we want to stop too early Ves, nosotros muchas veces queremos detenernos muy temprano. Progress isn't Porque el progreso no es evidente. Faith Pero la fe persiste. When isn't cuando el progreso no es evidente. Even when me don't change, Aún cuando las cosas a mi alrededor no cambian inmediatamente. Yo necesito tener la clase de fe que va a continuar orando to que continúa creyendo I'm going to to yo voy a continuar persistiendo porque yo sé que Dios está obrando Colosenses 4.2 perseveren en la oración velando en ella con acción de gracias perseveren Keep praying. Sigan orando. Keep believing. Sigan creyendo. Don't give up no se den por vencidos. Because God has something in store for your life. Porque Dios tiene algo preparado para tu vida. I think of this father. Yo pienso en este Padre. I wonder how long he's been praying Me for. pregunto por cuánto tiempo Él ha estado orando. Cuánto tiempo Él ha estado creyendo un milagro. Since this, since his son was a child. Desde que su hijo era un niño. It's a long time. Es mucho tiempo. Taking himself, taking his son to, uh, uh, to different doctors. Llevando a su hijo a diferentes doctores. And it doesn't get better. Y nada mejora. To different priests and nothing changes. A un sacerdote diferente y nada cambia. But he did not stop. El no se detuvo. We need to have a faith that persists. Necesitamos tener una fe que persiste. So it's faith that believes even though I don't see it. Así que es fe que cree aun cuando no lo veo. It persists when progress isn't obvious. Persiste aun cuando el progreso no es evidente. And number 3. Y número tres, faith believes that if it's not good, then God is not done. La fe cree que si no es bueno, entonces Dios no ha terminado. If it's not good, si no es bueno And God's not done. Entonces Dios no ha terminado. Because that's who our God is. Porque ese es nuestro Dios. He's a good God. Él es un Dios bueno. And everything good y todo lo bueno comes from him. viene de él. James Santiago 1:17. Every good and perfect gift is from above. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. And God does not stay in heaven. Y Dios no se queda en el cielo. God does not stay on, in the mountaintop. Dios no se queda en la cima de la montaña. Él baja y nos ayuda en nuestra necesidad. So if it's not good, Así que si no es bueno, God's not done. Dios no ha terminado. This father said, este padre dijo, Help me overcome my unbelief. Ayúdame a superar mi incredulidad. He did not say Jesus remove it from my life. Él no dijo Jesús quítalo de mi vida. He said Jesus help me. Él dijo Jesús ayúdame. Help me overcome it. Ayúdame a superarlo. Help me overcome this doubt. Ayúdame a superar esta duda. I know I ask you To my son. Yo sé que te he pedido que sanes a mi hijo. Yo sé que te he pedido que, para que tú puedas sanar a mi hijo. But now I'm you to help me. Pero ahora te estoy pidiendo que me sanes a mí. I know my prayer was first, heal my son. Yo sé que mi oración Primera era de que sanes a mi hijo But now my prayer is, heal me. Pero ahora mi oración es Sáname a mí Touch me. Tócame a mí Change me. Cámbiame a mí Help me. Ayúdame a mí Help me, Jesus. Ayúdame a mí Jesús you know what this father was doing? Tú sabes lo que estaba haciendo este padre you can write this down. Puedes escribir esto He invited Jesus into the place of his weakness. Él invitó a Jesús al lugar de su debilidad. Jesus, I'm I'm weak in this area. Jesús, yo soy débil en esta área. I'm all empty. Yo estoy vacío. I don't have that much left in me. Ya no tengo más dentro de mí. I'm weak. Soy débil. I'm doubting. Estoy dudando. I'm struggling. Yo estoy luchando. I'm weak. Yo soy débil. But can you come into this place of my weakness? Pero puedes entrar en este lugar de mi debilidad. And can you help me? Y me puedes ayudar. Can you help me be strong? Puedes ayudarme a ser fuerte. Can you help me have faith? Puedes ayudarme a tener fe. Can you help me overcome it? Puedes ayudarme a superarlo. Me encanta porque este hombre, aunque no tenía una fe perfecta, he still had some faith él, aún, él tenía algo de fe because he asked Jesus to help him. porque tenía a Jesús que lo ayudara. And it takes faith to ask. Y se requiere fe para preguntar. Jesús, yo sé que mi situación no es buena. So I have to believe Así que tengo que creer that God isn't done. De que Dios aún no ha terminado. Así que te estoy invitando, Jesús, al lugar que necesito que toques. It's my weakness. Es mi debilidad. It's my heart. Es mi corazón. The Father in this moment. El Padre en este momento. He finally stopped looking at the doubters. Finalmente, él dejó de ver a los incrédulos. Él dejó de ver a los discípulos. And he finally looked at Jesus. Y vio a Jesús. Can you help me? ¿Me puedes ayudar? I know you can. Yo sé que puedes. Because help only comes from one place. Porque la ayuda solamente viene de un lugar. Help comes from you. La ayuda viene de ti. Yes. i know we want god do, to do something for us. but let's not miss out. Pero no hay que perderse. what god wants to do in us. Lo que Dios quiere hacer en nosotros. here's the last thing. Y aquí está lo último. number four. number four. faith must be consistently fed. la fe debe ser alimentada constantemente. So don't let your faith get on empty again. Así que no dejes que tu fe llegue a estar vacía otra vez. Maybe you feel like it's empty today. Quizás hoy tú te sientes como que está vacía. Time to fuel it. Es tiempo de llenarla. Fuel your faith. Llena tu fe. Feed your faith. Alimenta tu fe. Get in the word. Métete en la palabra. Get in God's Entra en la presencia de Dios. Get those that speak faith. rodéate de aquellos que hablan de fe. And walk by faith. Y caminan por fe. Get around Jesus. De Jesus. Get in front of Jesus. Ponte enfrente de Jesus. And say the same thing this Father said. Y di lo mismo que dijo este padre. Help me. Ayúdame. Help me overcome this thing. Ayúdame a superar esto. Fill me with faith. Lléname con fe. Because whatever you feed will grow. Porque todo aquello que tú alimentes crecerá. And whatever you starve will die. Y lo que dejes de alimentar morirá. Feed your faith. Because Jesus said. dijo. Everything is possible for the one who believes. Todo Come on, let's pray. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.